Buenas tardes. Dando continuidad al programa preparado por la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a cargo de la doctora Sandra Barceló, hoy tenemos una mesa también de historia como la primera, pero integrada por tres disertantes muy distinguidos en la provincia de San Juan: el licenciado Eduardo Carelli, la magíster Claudia Ciani y el magíster Guillermo Collado Madcur. A medida que vayamos presentando a cada uno, diremos algo sobre su currículum y sobre su trayectoria y, naturalmente, sobre el tema que van a desarrollar. La preocupación de la Secretaría de Cultura y de su titular, la doctora Barceló, es dar a conocer en un lenguaje ameno mayores conocimientos sobre nuestra historia, sobre esa historia que por ahí nos interesa conocer y que es mejor saberla de quienes lo saben con toda seguridad y que son catedráticos en la Universidad Nacional de San Juan en este caso. Vamos a comenzar con el licenciado Eduardo Carelli, quien es director de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan y es titular de varias cátedras de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y de Turismo. Licenciado Carelli, vamos a tener el gusto de escucharlo con el tema La ciudad de San Juan entre la colonia y la época patria. Bueno, muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Municipalidad de la Capital, la doctora Barceló, a Luis Eduardo Meglioli, con quien me uno en larga amistad y profunda admiración por su compromiso y trabajo constante por la cultura de San Juan. En mi caso particular, yo quiero comentarles un poquito acerca del devenir de la ciudad de San Juan, pero no detenerme por ahí en acontecimientos históricos muy puntuales, sino elegir hitos, elegir hechos, elegir acontecimientos que han marcado profundamente a la ciudad y a sus hombres, a sus ciudadanos, a las personas que participaron de la vida de ella a través de los siglos. La ciudad se fundó, como ustedes saben, un 13 de junio de 1562, y si bien existe un debate que se ha generado ahora, actual, en torno a si la ciudad se fundó en lo que sería el pueblo viejo de Concepción o si se hizo directamente en el lugar donde ahora se encuentra, no vamos a profundizar en torno a ese debate. Sí podemos decir, y muchos historiadores lo sostienen así, que el nacimiento de la ciudad está como signada por una serie de acontecimientos que pueden llegar a tener un sino, un destino, algunos lo llaman trágico, ¿no? Yo no quiero entrar en ese detalle, para mí no es así, voy a explicar por qué. Pero el nacimiento mismo de la ciudad fue una cosa un tanto, si se quiere, apurada, circunstancial, una coyuntura, que obligó a fundar la ciudad, al parecer, a la vera del río San Juan, ni siquiera en la parte más alta, que era la de Albardón, sino en la parte más baja, a los efectos de mantener el contacto con la ciudad de Mendoza. La ciudad misma, cuando nació, no quedó en el lugar, sino que debió trasladarse. Ustedes saben que en torno a 1593, fines o principios de 1594, la ciudad inició un traslado, una modificación de su lugar hacia el lugar donde se encuentra ahora, desde Pueblo Viejo, desde Concepción, hacia el lugar actual. Al parecer, y en el caso de que efectivamente ese traslado se haya producido, el traslado fue incluso anterior a la aprobación, ¿no? Ya como consecuencia de las inundaciones, pero también como consecuencia de la humedad que se generaba en la zona y que afectaba las construcciones del lugar, como consecuencia también del paludismo que había en la zona de Concepción, es que el traslado se estaba produciendo de forma natural. Poco sabemos en torno a sobre todo al primer siglo de la ciudad de San Juan, no es tanta la documentación que poseemos, pero bueno, en el marco de ese primer siglo, la ciudad tuvo su primer temblor o incluso terremoto, que se produjo un 13 de mayo de 1647 y que, si bien no tenemos detalles acerca de cuál fue el impacto de este, el daño que causó, sí lo que está mostrando es que es el inicio de una serie de actividades telúricas que van a afectar a la ciudad de San Juan y a sus hombres, ¿no? El avance de esa ciudad colonial está asignado un poco por las costumbres españolas y por la arquitectura claramente española, ¿no? Esa arquitectura colonial inicial con casas bajas, aberturas pequeñas, grandes puertas de madera, con uno o dos patios interiores, no vamos a describir la totalidad de la construcción, pero que también está asociada a las costumbres, ¿no? A ese sanjuanino de etapa colonial, que está marcado por los momentos del día, ¿no? Esas costumbres que se fueron generando y que algunos historiadores como Horacio Videla o Rogelio Díaz Costa sostienen que por más de 200 años San Juan fue igual, con las mismas costumbres. Y no es menor, ¿no? Esa costumbre en la cual el día comenzaba
muy temprano, con la salida del sol o quizás antes, en donde las mujeres estaban muy abocadas y eran claves para el desarrollo de la comunidad de San Juan, porque no solamente se encargaban de la comida, sino de la huerta familiar, de la realización de los tejidos, el pan, los dulces, las conservas. La mujer era la encargada del hogar, ella y sus hijas. Los hombres, por lo general, tenían que salir a trabajar. Había una comida de media mañana, el almuerzo, que era la gran comida del día, y después estaba la tarde en la que se volvía al trabajo y la noche en donde se almorzaba temprano, y el resto del día continuaba de la siguiente forma. En aquellos sectores en donde el trabajo era más duro, por lo general se terminaba jugando a las cartas, a los naipes españoles, había una serie de juegos que estaban de moda en ese momento, y aquellos que se dedicaban por cuna, por procedencia social, a la vida política, bueno, las noches por lo general eran tertulias vinculadas a la vida social o política de la ciudad de San Juan. Esta etapa colonial, de la cual incluso hasta tenemos datos, ¿no? En un censo que se hizo en 1785, Rafael de Sobremonte, cuando era el gobernador intendente de Córdoba del Tucumán y después fue virrey, calculó que en San Juan, digo calculó porque no tenemos certeza de que el censo haya sido realizado específicamente sobre el terreno, al parecer lo construyó a partir de los datos que se le aportaron, que San Juan tenía 7.000 habitantes, 1785. Esto es claro, es importante tenerlo en cuenta porque en la primera época patria, cuando se realiza un censo ordenado por el primer triunvirato el 12 de diciembre de 1811, ese censo, que es el primero de época patria, arrojó que San Juan tenía 12.500 habitantes, un poquito menos, 400 habitantes menos que Mendoza, pero ¿dónde estaba la diferencia ante la similitud de los dos solares? Que en San Juan la ciudad solamente concentraba 3.500 almas, mientras que en Mendoza la cifra era prácticamente casi el doble, ¿no? Eran cerca de 6.000 personas. Entonces, la ciudad de Mendoza concitaba una mayor concentración de personas y es lo que posibilitó que se mantuviera siempre como cabeza al margen de la historia, ¿no? De que fue fundada primero y que a partir de ahí se realizaron las fundaciones de San Juan y de San Luis como cabecera de la región. En esta primera época patria se continuó con esa vida colonial, no hay cambios sustanciales más allá de las transformaciones ideológicas y políticas que implicó la llegada de la idea de la emancipación primero y la independencia después a San Juan, ¿no? Y que los sanjuaninos abrazaron grieta mediante en 1810, porque tuvimos dos bandos, el bando que estaba a favor de la emancipación y el bando que se mantuvo en un principio fiel al rey de España, a los realistas. Y esa primera época patria también va a ser una época complicada para la ciudad de San Juan. Estamos hablando concretamente de la ciudad de San Juan. Por ejemplo, vamos a tener en el año 1811 una inundación. Y esta inundación es importante, va a afectar sobre todo la zona de lo que actualmente sería Desamparados, Chimbas. Y es importante, ¿por qué? Porque inaugura una época en donde el miedo de los sanjuaninos no eran los temblores, no era el viento sonda, sino las inundaciones. Y las inundaciones van a jugar un papel crucial en la primera etapa de la historia de la ciudad de San Juan, que es el tema al que nos estamos refiriendo, ¿no? En torno a 1817 vamos a tener una segunda inundación, muy en época patria me refiero, muy importante porque va a afectar crucialmente lo que actualmente sería el Pueblo Viejo, Concepción, destruyendo los edificios más importantes, las iglesias, se van a perder las referencias arquitectónicas, históricas del lugar, y va a significar un impacto importante. Tanto es así que la comunicación entre Concepción, entre la Fundación Vieja y la ciudad actual en ese momento, se cortó. Y de hecho se tuvo que implementar un sistema de embarcaciones para poder conectar Concepción con la ciudad, ¿no? Hoy en día nos parece una cosa, si se quiere, hasta jocosa, porque no hay solución de continuidad, es toda una misma cosa, y nos tienen que decir dónde aproximadamente empieza un barrio y termina, ¿no? En ese momento no, hasta estuvieron cortadas las comunicaciones. Después tenemos otra grave inundación que se va a dar en torno a 1828 y que va a volver a afectar a Desamparados, va a volver a afectar Chimbas, parcialmente la ciudad de San Juan. Y estas se daban porque se producía un desvío del río en una parte que se llama Cañada Brava, cerca del río del dique San Emiliano, más o menos en esa zona, ¿no? Para ubicarlos en el contexto geográficamente. Y después, bueno, como vemos, las inundaciones comienzan a jugar un papel importante en cuanto a la arquitectura de la ciudad de San Juan colonial. Esto va a llevar a que constantemente se esté reedificando la ciudad. Por eso digo que a veces los historiadores consideran que esto es un sino, ¿no? Un destino, el estar reconstruyendo San Juan constantemente.
y como que esto va preparando a la sociedad para la gran inundación que se va a producir en 1833, en época en que gobierna San Juan un salteño, Valentín Ruiz. Y esa inundación fue muy importante, arrasó gran parte de la ciudad capital, porque la inundación no se dio solamente por una crecida del río, sino por una crecida de un cauce que directamente traía las aguas a través de sonda y que penetraban a la ciudad de San Juan por lo que era la calle San Agustín. Esa calle San Agustín es la actual calle Mitre. O sea que el río penetró por la calle Mitre y destruyó gran parte de lo que serían las manzanas que se encuentran desde la calle Mitre hacia el sur. Y esa parte de la ciudad colonial también se destruyó y hubo que reconstruirla. Los historiadores de la época reflejan que fue tan grave la inundación y tanto el daño que produjo que se tuvieron que sacar a los detenidos, a los presos de la cárcel y, palabras textuales de algunos de esos historiadores, ponerlos a pescar los documentos históricos de entre las aguas, a los efectos de recuperar la documentación pública que el brazo del río San Juan se había llevado, ¿no? Incluso hay hasta versos de la época que servían para preparar a la población, porque de alguna manera no existen los medios de comunicación actuales y había que, de alguna forma, estimular a la gente, anticipar lo que se iba a producir, hacerle llegar la noticia de que la ciudad se preparaba para una gran inundación, cosa que se preveía. Para tratar de evitar esa inundación se construyó un gran muro de piedra en lo que sería la calle Ancha del Oeste, la actual calle Salta. Ese muro de piedra lo que buscaba era que la inundación no arrasara con la totalidad de la ciudad y se colocaron tajamares, una especie de cortaaguas, cortar esas inundaciones para que el agua se dividiera en distintos sectores y tuviera menos fuerza. Este destino, que parece trágico, trae aparejada constantes transformaciones, reformulaciones de la ciudad, reformulaciones del paisaje, reconstrucciones, que no hicieron otra cosa más que acompañar la idea de progreso en la sociedad sanjuanina. Si seguimos en el tiempo, esa ciudad de San Juan colonial, que nosotros vemos ahora que se está perdiendo, ¿no?, y consideramos que el terremoto de 1944 acabó con esa ciudad colonial, que quizás terremotos posteriores, como el de 1894, también terminaron de a poco con la arquitectura colonial. En realidad, la arquitectura colonial se venía perdiendo desde hacía mucho tiempo. Cuando se produce la gobernación de Sarmiento en San Juan, entre 1860 y 1862, vuelve esa semilla de la transformación de la ciudad. No solamente vista en el cambio de los nombres de las calles de San Juan, sino también en esa idea de progreso que llevó a la creación de edificios públicos y que de alguna manera, cuando deja Sarmiento el gobierno, no se pierde, sino que va a ser recuperado a fines de 1869, 1870, cuando ya Sarmiento es el presidente del país y asume la gobernación de San Juan, en ese momento José María del Carril, sobrino de Salvador María del Carril, que había sido gobernador de San Juan en la década de 1820. José María del Carril había despertado enormes expectativas en la ciudadanía sanjuanina. Era una figura esperada, una persona muy joven, se convirtió en gobernador de la provincia con solo 33 años, abrazaba ideales liberales, se lo consideraba continuador de la obra de Sarmiento y, de hecho, de alguna forma, en su primera etapa de gobierno, en sus primeros meses de gobierno, así va a ser. Lleva adelante una reconversión de la ciudad de San Juan, nuevos edificios públicos, pero introduce un detalle que a veces se nos olvida a los sanjuaninos, y es que él trajo a San Juan, a través de los edificios públicos, lo que sería el estilo clásico greco-romano, que se convirtió en el estilo arquitectónico oficial, podríamos decir de alguna forma, de la ciudad de San Juan. Las edificaciones públicas comenzaron a ser construidas con este estilo. Algunos historiadores, como Horacio Videla, le llaman a esa época la etapa del pre-renacimiento de San Juan, un poco anticipando la arquitectura que se va a venir. Esa etapa de arquitectura clásica va a ser acompañada por la sociedad sanjuanina, que va a adoptarla como propia. Entonces, las familias más importantes económicamente de San Juan, vinculadas a los sectores productivos, recordemos que estamos empezando con la época del desarrollo de una etapa más importante para la vitivinicultura en San Juan, no estamos todavía en la etapa de la gran bodega, pero estamos en sus prolegómenos, lo que va a hacer es construir sus nuevas viviendas a partir de este estilo clásico greco-romano en San Juan. Entonces se introducen a la arquitectura sanjuanina los pilares de inspiración greco-romana, las pilastras que se traían de Europa y se colocaban frente a las casas o los edificios públicos, esculturas a similitud de las que había en Europa, pero los patios interiores con pisos de mármol,
Pero se produce un detalle más a tener en cuenta y que tiene que ver con el cambio cultural de la ciudad de San Juan, de sus habitantes. Y ese cambio cultural está dado por pequeños síntomas. Uno de esos síntomas es que desaparece esa famosa cámara española, esa gran cama nupcial que tenía el dosel con los cortinados, ¿no? Ese dosel con los cuatro pilares en los ángulos, en las esquinas de la cama, y ese cortinado que aislaba a los que dormían en ella del resto del mundo. Acá aparece la moda de ese mueble, de esa cama mueble que tenían los franceses, que era un derivado del estilo imperio de la época de Napoleón Bonaparte, y llega a San Juan. Los sanjuaninos adoptan ahora ese estilo neoclásico francés. Y más todavía, se produce en San Juan el retiro honroso de un instrumento musical que hacía las delicias de las tertulias de la sociedad sanjuanina. Desaparece el clavicordio. Y va a ser reemplazado, fíjense ustedes, y esto marca la transición y el cambio cultural hacia un nuevo San Juan completamente moderno, aparece el piano de cola. Pero no un piano cualquiera. Llegan a San Juan los pianos Pleyel, que son la marca probablemente más importante del mundo hasta el día de hoy, y que en ese momento eran los pianos más afamados de Europa. Todos los compositores componían o buscaban tener un piano de esta marca, ¿no? Comienzan a llegar a San Juan, fíjense ustedes, una marca que nace a principios del siglo XIX y que para 1870 está instalada completamente en San Juan. Esto ha marcado una transformación arquitectónica, cultural, un cambio absoluto en la sociedad sanjuanina. Y para ir cerrando este cambio, se termina de consolidar a partir de otro fenómeno. En torno a 1880, en esa década, vamos a tener la gobernación de Anacleto Gil, que lleva adelante nuevas transformaciones arquitectónicas e introduce el uso del agua, que las cañerías de agua, el agua corriente, inaugura una cañería con agua en la plaza principal y después comienza a llegar a los hogares. Esto llevó adelante una nueva transformación, acompañada por la arquitectura, y marca, entre la década de 1880 y después con el terremoto de 1894, que se produjo en un año que acompañó, ¿no? En octubre de ese año acompañó nuevos cambios en la arquitectura y aparece el estilo renacentista. Ese estilo renacentista marcó un cierre para la arquitectura de San Juan, donde la etapa colonial desapareció y llegamos a una etapa en donde San Juan se había convertido en una de las más señoriales e importantes ciudades del interior del país. Claro, después del terremoto de 44 iniciaría una nueva vida, una nueva etapa para San Juan. Pero muchos añoramos y recordamos esa etapa donde San Juan era, sin duda, un destino importante para la Argentina. Bueno, un bellísimo retrato de la ciudad de San Juan, entonces, entre la colonia y la época patria. Y el licenciado Carelli ha aludido a Sarmiento también, a la época de Sarmiento, no lo pudo evitar, ¿no es cierto?, por su gobernación en 1860, ¿no? 62. Y justamente uno de los anuncios que hizo en su momento la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la doctora Marceló, su titular, es que se va a poner énfasis en esta gestión del Intendente Baestroqui en conocer y en esclarecer mucho más la vida de Domingo Faustino Sarmiento, primero para que los sanjuaninos la conozcamos más y después para que la podamos difundir. Por eso hemos invitado a la magíster Claudia Ciani, rectora del Colegio Nacional, Monseñor Pablo Cabrera, profesora de Historia, titular de varias cátedras en la Universidad Nacional de San Juan, ha escrito también libros como Eduardo y como Guillermo Collado, para que nos hable de la obra, pero la obra educativa de Sarmiento de San Juan. ¿Es así, Claudia? Bueno, le quería agradecer a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a la Dirección de Cultura, a la doctora Barceló y a Luis Meglioli, que me han invitado en esta jornada tan interesante para hablar en el mes de la ciudad de San Juan sobre la gobernación de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento llega a San Juan en el año 1862, en el mes de enero, después de la batalla de Pavón. Hacía mucho tiempo que estaba en el exilio, ya había realizado su viaje a Europa y Estados Unidos. Es un momento bastante difícil en la política nacional porque durante 10 años se había producido la secesión entre Buenos Aires y la Confederación. Él llega después de esta batalla que produce la unificación. Tiene 50 años cuando llega a San Juan, hacía más de 20 años que no estaba en la provincia.
San Juan también había pasado momentos difíciles. Se había producido en el año 58 el asesinato del exgobernador Nazario Benavides, en el año 1860 la de José Virasoro. Cuando llega en enero de 1862 el aniversario de la muerte de Antonino Beristáin, su gran amigo, así que el pueblo los recibe después de un año de bastante inestabilidad con una gran esperanza. Él llega justo 2 meses después que ha muerto su mamá. Hay una anécdota muy linda que dice que él le manda a decir, viejita, espérame, porque nos vamos a ver. Y cuando llega a San Luis, se encuentra con un sacerdote que le dice, yo me encontré con tu mamá y me dijo, no te pude esperar. Llega al hogar paterno, allí va a establecer su residencia, lo van a elegir inmediatamente gobernador de la provincia y él tiene un plan económico. Es lo que más me gusta destacar de él, que viene con un programa político, un programa económico y es un programa de desarrollo. Como él ha estado en Estados Unidos y ha visto la fiebre del oro en California, quiere hacer eso en San Juan. Quiere el desarrollo económico para el desarrollo minero, para el desarrollo económico de la provincia. Quiere un desarrollo minero y agrícola. Y eso va a coincidir precisamente con su programa educativo. Lo primero que hace es sancionar una ley de subvención de cómo se va a mantener la educación en San Juan y de dónde va a obtener los fondos para mantener las escuelas. Yo quiero decirles que muchos de los fondos fueron confiscando bienes a la iglesia. Otro de los fondos fueron, sí, porque en la década del 20, ya lo había hablado Eduardo, se había producido la reforma eclesiástica, varias órdenes religiosas habían dejado la provincia, habían varios conventos abandonados, se los llamaban las manos muertas, no eran productivas, así que él va a aprovechar estos conventos abandonados para hacer creaciones educativas. Hay 3 confiscaciones muy importantes, que son las de San Clemente, yo voy a hablar de 2, y la de los mercedarios. En la de San Clemente, que hoy todavía se encuentra una capillita de San Clemente, es sobre la calle Santa Fe y General Hacha, va a decidir fundar un colegio primario que se llamaba el Colegio Central de Varones y que después hubo una propuesta que se llamara el Colegio Sarmiento. Actualmente es la Escuela Antonio Torres. Él puso la placa fundamental para fundar esta escuela primaria y comenzó la construcción del edificio, pero la inauguración del Colegio Central de Varones o la Escuela Sarmiento se produjo después durante el gobierno de Camilo Rojo. Una de las confiscaciones más importantes es el convento de los mercedarios y allí se encontraba el convento abandonado y decide hacer la fundación de una escuela secundaria. La primera escuela secundaria de San Juan, y como sabemos, llegó en el año 1862, en el año del tricentenario de la fundación de la ciudad de San Juan. Él mismo lo manifestaba, a 300 años de fundada la ciudad, todavía no tenemos una escuela secundaria. ¿Qué hacía un joven en la época de Sarmiento para ir a la escuela secundaria o ir a la universidad? Y tenía que ir al Colegio de San Carlos en Buenos Aires, al Colegio de Montserrat en Córdoba, aunque la mayoría de los patriotas, como fue Francisco Narciso de la Prida y José Ignacio de la Rosa, fueron a estudiar al colegio y a la Universidad de San Felipe en Chile, que era un poquito más cerca. Sarmiento decide la fundación de un colegio preparatorio para introducir a los estudios universitarios y que tenía anexo una cátedra de química y mineralogía, porque su proyecto minero necesitaba personal idóneo y era lo que no tenía San Juan. No conseguía personal que le pudiera brindar información dónde se encontraban los yacimientos mineros. Quiere metalurgistas, la provincia no la tiene, no los tiene, debe contratar este personal en Chile y por eso contrata a don Ignacio Rícar. Él ha llegado en enero, en febrero lo han designado gobernador propietario, quiere decir que por 3 años es designado gobernador, en mayo dicta el decreto de la fundación de este colegio, pero lo que quiere es que sea un colegio anexo a la Universidad de Buenos Aires, porque cuando Sarmiento piensa, piensa lo grande. Así que adopta el plan de estudio que tiene el Colegio de Buenos Aires, adopta todo el programa, le hace la propuesta al ministro de Instrucción Pública de la Nación, Eduardo Costa,
de que envíe, en esa época los alumnos eran internos y cuando finalizaba el año debían rendir un examen final. Les pide que envíen un profesor de la Universidad de Buenos Aires, en lo posible del Colegio de la Universidad de Córdoba, para que tome los exámenes finales. Eduardo Costa a todo le pone reparos. ¿Cuál es el primer reparo que le pone? Bueno, ha designado como director de esta escuela a un educador chileno, radicado hacía mucho tiempo en San Juan, don Pedro Álvarez, tenía una escuela particular. Él preparaba a los chicos que querían estudiar en otros lugares, la escuela secundaria, y dice que el personal que ha nombrado no tiene título idóneo. Segundo, dice que la escuela que él propone no está reglamentada a nivel nacional, que lo único que puede hacer es darle un apoyo nominal. Sin embargo, en junio de 1862 comienzan las clases. Parece ser que el 30 de junio, según cuenta el diario El Sonda, que es una crónica excelente de la fundación y el accionar del colegio, va todo el gabinete a lo que era el convento de la Merced, inauguran las clases que comienzan el 1 de julio y hablan los oradores más importantes. Primero el director, donde da a conocer cuál es el reglamento de la escuela, y luego el gobernador. Dice que todo el público lo aplaudió, varias veces tuvo que parar su extenso discurso por los vítores que recibía. Y bueno, lo que destaca es eso. Lo que él se propone es una escuela secundaria y darle la oportunidad a los jóvenes sanjuaninos de estudiar en su terruño. El que habla tercero es don Ignacio Rícar, este inglés metalurgista que lo está ayudando a formar esta compañía de minas, y dice que lo pone muy contento de que se funde un colegio donde las especialidades sean química, física y ciencias naturales, y que su sueño sería ver recibido en San Juan un ingeniero en minas y que él haya hecho algún aporte para que esto se haga realidad. El que habla al final es un diputado provincial de apellido Flores y dice que, bueno, que está muy contento que se haya cumplido este sueño que tiene toda la provincia de tener una escuela secundaria. Le recuerda al gobernador que la legislatura le ha apoyado todo, la confiscación del convento, la designación del director, la designación de los docentes, los gastos que supone la escuela, pero a lo largo de su gobernación siempre le ha escrito al presidente Bartolomé Mitre la nacionalización del colegio. La nacionalización que significaría que los costos correrían por cuenta de la nación. No lo va a conseguir. Otra fundación importante es la Quinta Normal. En septiembre del año 1862 era un terreno que abarcaba las actuales calles Entre Ríos hasta la calle Santiago del Estero. Eran tres manzanas, incluía la actual Plaza La Prida, incluía la actual Escuela Normal, que todavía no estaba fundada, y lo que él quiere es un vivero. Dice que para que funcione un buen arado, tiene que haber un buen peón. Y manifiesta que la agricultura no ha prosperado porque no se han aplicado buenas técnicas de cultivo. Contrata un ingeniero agrónomo alemán radicado en Chile, Enrique Roveder, y le encarga a él que haga el plan de estudio, que lo organice, y le hace un contrato bastante simpático. Lo contrata por 10 años, dice que los primeros 3 años el gobierno le va a pagar el sueldo, pero a partir del tercer año espera que la escuela produzca, es decir, organice sus campos de cultivos y luego industrialice la producción, y que él va a participar de las ganancias. Creo que lo que está proponiéndole es el éxito de la escuela, ya que el propio director, si tiene éxito, él económicamente, la escuela se le va a transformar rentable. También la Quinta Normal se va a inaugurar después de que termine su periodo de mandato. Sarmiento va a renunciar a la gobernación. Hay algunos historiadores que dicen que San Juan se empachó de tanto progreso y que con los antecedentes hubo un grupo de gente opositoras a estos impuestos que él exigía para tanto a obras que él pensaba realizar. Y con los antecedentes que yo les conté, los tres gobernadores anteriores que habían sido asesinados,
una salida bastante buena era nombrarlo ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Renuncia a la gobernación y se va a Estados Unidos como una especie de embajador. Cuando ha renunciado, todo lo que el ministro Costa le rechazó del colegio preparatorio, en una ley que saca el presidente Mitre a fines de 1864, creando 5 colegios nacionales en distintas provincias, decide la nacionalización del colegio preparatorio de varones. Así que para diciembre de 1864, el colegio preparatorio se transforma en el Colegio Nacional de San Juan. ¿Qué es lo que hace? El gobernador Camilo Rojo acepta, se hace un inventario de todos los bienes que tiene la escuela, lo hace el diputado nacional, Santiago Cortines, la provincia le cede a la nación todos los bienes y en marzo de 1865 comienzan las clases con 45 alumnos y con el nombre del Colegio Nacional de San Juan. Según Horacio Videla, de esos 45, luego van a terminar 5 siendo gobernadores de San Juan. Yo quiero hablar de un alumno que me interesa, que al colegio había que pagarle cuotas, y habían becas. Hay un alumno riojano que se llamaba David Chávez, que hizo toda la escuela secundaria, y luego les quería decir que el colegio tenía anexa una cátedra de química y mineralogía, que luego se transformó en el Departamento de Minas cuando Sarmiento sea presidente. Ahí va a comenzar la carrera de ingeniería. David Chávez ha hecho todo. La escuela secundaria en el Colegio Nacional, ha seguido en el Departamento de Minas la carrera de Minas, es el primer ingeniero en Minas que se recibe y luego va a ser gobernador de San Juan. Cuando sea presidente, va a comenzar a funcionar el Departamento de Minas, va a contratar a 2 ingenieros chilenos, porque en Coquimbo hay una universidad que prepara ingenieros en minas, así que los hermanos Joaquín y Emilio Godoy, siempre bajo la supervisión del director del Colegio Nacional, va a comenzar la carrera. Primero otorgará el título de ingeniero en minas y luego, posteriormente, ya Sarmiento no en el poder, se va a transformar en el año 1878 en la Escuela de Minas, otorgando el título de ingeniero en minas y a veces ingeniero civil o ingeniero agrimensor. Bueno, quería finalizar diciendo que lo más interesante de esta gobernación es su plan de gobierno, que ya lo trajo elaborado, ya había pensado que iba a ser en San Juan. Se ha propuesto también su plan educativo, que está muy relacionado a su plan económico y que tal vez no lo pudo ver culminado durante su gobernación, pero sí durante la presidencia, porque cuando regrese de Estados Unidos, Sarmiento, después de 4 años, va a regresar enterando ya como el presidente de la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, sí. Quiero hacer una aclaración que la hizo Claudia. Dijimos que la gobernación de Sarmiento había sido del 62 al 64, vale aclararlo, en el marco de la construcción del nuevo orden político nacional con Mitre como presidente luego de la batalla de Pavón. Entonces, ahí está. Y una cosa también, cuando habla de la quinta normal, estamos hablando de la escuela de enología sí, actual, la ¿cierto? Quinta normal, Sarmiento hace una última visita en el año 1884 y la quinta normal está decaída. Ha ido cambiando de lugar. El lugar que ocupa actualmente es ya del siglo XX, de un director, ha ido cambiando de nombre, la Quinta Agronómica Modelo se llamó, ahora actualmente es la Escuela de Enología, y realmente este vivero y lo que le había propuesto a Roveder, que era que su producción se transformara también en productos agrícolas, es lo que la Escuela de Enología realiza actualmente. Y la otra es que cuando usted dice que Sarmiento tiene que irse a los 2 años por la violencia de aquel momento es porque corría realmente riesgo su vida, ¿no? Lo que pasa es que primero yo les dije que lo recibieron muy bien, estaban totalmente contentos que regresaba el hijo pródigo, todo el mundo, todo San Juan conocía que había estado en Europa, que había estado en Estados Unidos, que había estado en Buenos Aires durante la secesión, ya he escrito Facundo, Civilización y Barbarie, ya escribió Recuerdos de Provincia, ya he escrito Educación Popular, donde él da un plan de organización educativo, así que la gente lo
recibe muy bien. Pero todo esto de organizar la explotación minera necesita mucho dinero, necesita inversión nacional, lo que no consigue porque el presidente Mitre está embarcado en esto de la Unión Nacional y le es difícil. Él incluso le propone a Ricard formar una compañía con capitales extranjeros. Ricard va a Londres a promocionar una compañía de minas en San Juan. Pero no nos olvidemos que la minería necesita mucha inversión, muchos capitales, y para la época no logró conseguirlo. Sí, algunas exploraciones se hicieron en Hilario, los hornos de Hilario, del Tontal, de Sorocayense, pero no lograron el rédito que él esperaba y que él soñaba para San Juan. Creo que ahora, en el siglo XXI, se puede ver lo que soñó Sarmiento durante su gobernación. Muy bien, la magíster Claudia Ciani, no solo rectora del Colegio Nacional, sino una especialista en la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento como catedrática de Historia y que ha trabajado sobremanera en la investigación de nuestro principal prócer sanjuanino. Vamos a escuchar ahora al magíster, licenciado magíster Guillermo Kemmer Collado Madcur, que ha sido director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y además es actualmente catedrático de esa misma carrera y también en la provincia de Mendoza. Destaca también en su trayectoria que es el presidente fundador del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan, que ha impuesto una rutina muy interesante en la investigación precisamente de la genealogía y la heráldica entre las familias sanjuaninas. Y no es una institución solamente que se reúne periódicamente, sino que edita desde el primer año una revista libro, un libro con investigaciones de cada uno de los miembros de este... Los vecinos que... Ahí nos va a explicar quiénes eran vecinos y quiénes no. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del amigo Luis Eduardo Meglioli y también de la señora Secretaria de Cultura de la Municipalidad, doctora Barceló. Juan Jufré, sabemos, funda San Juan el 13 de junio de 1562 y viene con un grupo de hombres, viene desde Mendoza. Mendoza se había fundado un año antes por Pedro del Castillo, se había fundado la ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de Rioja, que había sido mandada a fundar por un gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza. Cambia el gobernador de Chile, pasa a ser Francisco de Villagra, y Villagra le ordena a Jufré una refundación de esa ciudad, que se llamó Ciudad de la Resurrección, que es un nombre que no prosperó, porque se le siguió llamando Mendoza. Y luego pasa a San Juan y funda la ciudad de San Juan de la Frontera. Hay quienes afirman que ese nombre de la frontera se debe a una frontera que se quería establecer con la corriente colonizadora del norte, que había llegado, llegó en años posteriores hasta La Rioja. Y hay otros que consideran que era la frontera con el indio, con los pueblos originarios, que hasta ahí llegaba el avance de los españoles de este lado de los Andes. San Juan, desde su fundación, perteneció a la gobernación de Chile y esta al virreinato del Perú. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata en 1776, San Juan, Mendoza y San Luis se desprenden de la gobernación de Chile y pasan a formar parte de la gobernación de Córdoba del Tucumán del Virreinato del Río de la Plata. Pero ese proceso tardó aproximadamente 2 años, entre que se crea el Virreinato del Río de la Plata y Cuyo se incorpora a la gobernación de Córdoba del Tucumán, pasaron 2 años hasta que el Cabildo de San Juan deja de reportar sus autoridades a Santiago de Chile y pasa a reportarlas a Córdoba. Es decir, que San Juan perteneció más de 2 siglos a la gobernación de Chile del Virreinato del Perú, que no es poco, y perteneció mucho menos al Virreinato del Río de la Plata, fueron 30 y tantos años
fue mucho menor en cantidad de tiempo la dependencia del Virreinato del Río de la Plata. Bien, viene San Juan con un grupo de hombres. Los historiadores difieren en cuanto a la cantidad de personas que acompañaron a Juan Jufré. Están los firmantes del acta de fundación y aquellas personas a las cuales se les asignan solares en el plano de la fundación de San Juan, que todos o muchos de nosotros habremos visto alguna reproducción, y hoy felizmente hay una reproducción facsimilar del original en el Archivo General de la provincia, gracias a una donación efectuada por el licenciado Juan José Arancibia, que es miembro del Centro de Genealogía Heráldica. Hay, junto con Jufré, 10 firmantes más del acta de fundación, fueron 11 en total. Los voy a nombrar, fueron Pedro Márquez, Hernando Arias de Saavedra, Diego Lucero, Cristóbal Sánchez de Yesti, Juan Eugenio de Mallea, Luis Fenebio, Generio o Tenorio, Gaspar Ruiz de Rojas, Cristóbal de Buiza, Martín de Elvira, o de Elvira o de Olvera, y Tomás Núñez, que fue el escribano y el primer teniente de corregidor. Cuando pertenecíamos a la Gobernación de Chile del Virreinato del Perú, todo Cuyo era un corregimiento dentro de esa Gobernación de Chile. Chile tenía más de 10 corregimientos, todo Cuyo era uno. Supongo yo que Cuyo fue el corregimiento mayor en cuanto a superficie en la Gobernación de Chile, porque en el resto de esa Gobernación de Chile había 10 o más corregimientos aparte del de Cuyo. Generalmente ese corregimiento estaba a cargo de un corregidor que por lo general residía en Mendoza, y solía haber un teniente corregidor en San Juan. Algunos antepasados de personajes destacados de nuestra historia fueron corregidores o tenientes corregidores. Por ejemplo, el bisabuelo de Fray Justo Santa María de Oro, Juan de Oro Bustamante, fue corregidor de Cuyo y residió en Mendoza. El abuelo de José Ignacio de la Rosa, don Tadeo de la Rosa y Oro, fue subcorregidor, fue teniente de corregidor de San Juan en época hispánica. El primer teniente corregidor habría sido Tomás Núñez, que fue el escribano que labra el acta de fundación de San Juan. Además, hay repartimiento de solares. No a todos los testigos se les entregaron solares, a la mayoría sí, pero no a todos. Tuvieron solares Juan Jufré, Pedro Márquez, Hernando Arias de Saavedra, Diego Lucero, Cristóbal Sánchez de Yesti, Gaspar Ruiz de Rojas, Martín de Elvira, Tomás Núñez. Hasta acá eran firmantes del acta. Que no firmaron el acta, pero tuvieron solar, fueron Baltasar Pinto Leite, Juan de la Gama, García Hernández, Francisco Hernández, Juan de Contreras, Juan Martín Gil, Diego Ronquillo, Rodrigo Jufré, un hijo extramatrimonial de Juan Jufré, Antonio Cardoso, Bartolomé Flores, Hans de Faber o Hanse de Fabre, que era alemán, Martín Fernández de los Ríos, que fue funcionario del Cabildo, y Gaspar de Lemos. Una charla parecida me había pedido el amigo Luis Meglioli que diera cuando fue secretario de Cultura en una gestión anterior de la municipalidad, que fue para esta época del año en la estación San Martín, recuerdo, y yo dije que había tantas listas de vecinos fundadores como autores se hubieran ocupado del tema, porque siempre hay variación en cuanto a cuántos fueron. El que mayor cantidad de nombres da es Mario Videla Morón, en un capítulo que se llama Los postergados de la gloria, en un libro que se editó para el cuarto centenario de la Fundación de San Juan en 1962, y agrega los siguientes nombres: Juan Gómez de Llévenes, Nicolás López de Aguirre, Gonzalo Ruiz de Arce, Juan de Ahumada, Juan de Ávila, Hernando Díaz Puebla, Francisco Gómez Durán, Francisco de la Peña, Sebastián de Villanueva, totalizando 35 vecinos fundadores, además del fundador que fue Juan Jufré.
También suelo decir en broma que lo único que hizo Juan Jufré con San Juan fue fundarla, nada más y nada menos. Pero estuvo muy poco tiempo en San Juan, estuvo 2 meses y medio. Funda la ciudad de San Juan el 13 de junio de 1562 y con el tiempo espera a que venga el deshielo de la cordillera de los Andes y vuelve a Chile en agosto. Es decir, está muy poco tiempo de este lado de la cordillera. Los vecinos fundadores tuvieron profesiones muy variadas. Hubo militares como Jufré, Mallea, Ahumada, Arias de Saavedra, Peña, Buiza. Hubo escribanos, más de uno, como Núñez o Contreras, Fernández de los Ríos. Hubo un licenciado en leyes y fue un personaje muy importante, poco conocido, que fue Diego Ronquillo, que incluso escribió una relación, una crónica de esta fundación de la ciudad, digamos, de toda esta campaña expedicionaria de Jufré, que se llama De las cosas que los indios hicieron, de la cual no hay ejemplares disponibles en bibliotecas en nuestra provincia, o no están fácilmente ubicables, digamos. Hay en Chile, hay en España. Sería muy, muy importante y muy conveniente propiciar una reedición de ella. O es apéndice de algún que otro libro con otro propósito principal. También hubo un funcionario que se alfabetizó tardíamente, que fue Juan Martín Gil. Hubo uno, un vecino fundador que después se hizo sacerdote, que fue Cristóbal de Buiza. Otro vecino fundador conocido, que le da el nombre a una escuela de marquesado, fue Pedro Márquez, que tuvo varios oficios, uno de ellos molinero, pero más importante fue el de vitivinicultor. Junto con Diego Lucero, fueron de los primeros vitivinicultores que hubo entre los fundadores. Para estas épocas fundacionales, España propiciaba la conquista y colonización de estas tierras en unión con la Iglesia, era importante plantar vides para hacer vino para la misa, más allá de que tuviera otros usos, ¿no es cierto?, comerciales o de bebida que acompañe las comidas. Después hubo otros oficios como platero, en el caso de Juan Gómez Isleño. Hubo un herrero, Lorenzo Payo. Hubo mineros, como Diego Lucero y Martín de Elvira. Hubo un cardador y tejedor, o sea, un hilandero, que fue Cristóbal Sánchez, un sastre, Antonio Cardoso, e incluso hubo un intérprete con los pueblos originarios, que fue Bartolomé Flores, que fue un mestizo. Era hijo de un alemán que se llamó Bartolomé Blumenthal, y de una aborigen. Entonces él después fue intérprete con los pueblos originarios. La mayoría de los vecinos fundadores fueron europeos, en su gran mayoría españoles, pero habría habido un italiano, Lorenzo Payo, cuyo apellido original habría sido Piaggio. Hubo un alemán, como dije, Hans de Faber o Hans de Fabre, y un hijo de alemán que fue Bartolomé Flores. Hubo mestizos como Bartolomé Flores y Rodrigo Jufré, que era hijo extramatrimonial de Juan Jufré. Ha habido en una aborigen en Perú. Y después hubo algún criollo, es decir, hijo de españoles, nacido ya en América. Esta fue un poco la composición de la población que vino. Hay un vecino fundador importante que dejó descendencia que llega hasta nuestros días, cuya procedencia es poco conocida, que es Gaspar de Lemos. Hay algunas especulaciones hechas entre los genealogistas actuales de que podría haber tenido ascendencia portuguesa. Hay historiadores, algunos historiadores chilenos que son citados, entre otros, en San Juan, por ejemplo, por Teresa Michieli, que afirman que en estas investigaciones, en estas fundaciones,
del siglo XVI, es decir, de los años 1500, los pueblos originarios fueron espectadores, es decir, en los repartos de tierras, los repartos se hacían a los españoles o entre los españoles o entre los europeos. Recién va a haber reparto de tierras en las villas que se fundan dos siglos después, en el siglo XVIII, en los años 1700, por ejemplo, en nuestra provincia, San José de Jáchal, San Agustín de Valle Fértil y la Villa de Mogna. Allí sí hay reparto de tierras a caciques, por ejemplo, Chancay en Jáchal, Alcani y Quilpatay en Mogna, por dar ejemplos. Bien, como genealogista debo decir que la gran mayoría de los vecinos fundadores vuelven a Chile. Por distintas razones se vuelven a Chile. Muy pocos se quedan en San Juan. Varios dejan descendencia en San Juan y algunos, en algunos casos, algún descendiente vuelve y deja descendencia. Juan Jufré, como dije, alcanzó a estar solo 2 meses y medio de este lado de la cordillera. Tuvo descendencia, incluso se le atribuye a uno de sus hijos, Luis Jufré, la fundación de San Luis. Pero toda su descendencia quedó en Chile, está en Chile. No hay descendientes directos de Juan en San Juan. Los descendientes Jufré que hay en San Juan, la familia Jufré que se ha transmitido y que ha llegado con el apellido por línea de varón, por vía matrimonial, hasta el siglo XIX, hasta los años 1800, descienden de un hermano de Juan que se llamó Diego, a quien Juan dejó como corregidor de Cuyo cuando vuelve a Chile. Con el tiempo, Diego también se vuelve a Chile, tiene un hijo sacerdote, ese hijo sacerdote tiene un hijo, algunos historiadores dicen que fue un hijo que tuvo de soltero antes de profesar sacerdote, otros dicen que es un hijo sacrílego. Lo cierto es que tuvo un hijo que se llamó Juan Jufré, que vino a San Juan, se radicó en San Juan, y de ese Juan Jufré, que ya viene a ser sobrino nieto del fundador, se llama igual Juan Jufré, de él descienden los Jufré que van a quedar en San Juan y que dejan descendencia hasta nuestros días. El primer documento que hay en el Archivo General de la provincia está firmado por un Juan Jufré en 1601, no en 1562. Y es ese sobrino nieto del vecino fundador que viene y deja descendencia. No es el fundador de la ciudad. Hay otros vecinos que también dejan descendencia, como por ejemplo Diego Lucero. Tiene descendencia que llega hasta nuestros días. Uno de los descendientes fue Américo García, que fue el gobernador de San Juan durante la presidencia de Arturo Frondizi. Y hay descendientes actuales, por ejemplo, la artista plástica Itatí Peinado, es Peinado Lucero. Juan Eugenio de Mallea, que está nombrado por Sarmiento en Recuerdos de Provincia, tiene un capítulo dedicado a ese apellido. Se ha tejido, se ha creado alrededor de él una historia que no está documentada y que lo que se ha podido documentar contradice mucho de lo que se había venido diciendo. Sarmiento cita en Recuerdos de Provincia a un informante clave que se llamó Luciano de Mallea, que fue tataranieto de este vecino fundador de San Juan, Juan Eugenio de Mallea, y que tuvo una disputa por tierras. Se presume que fue él quien lanzó esta versión de que Juan Eugenio de Mallea había contraído enlace con Teresa de Asensio, que había contraído enlace con Teresa de Asensio, ese enlace está documentado. Habría sido este descendiente, Luciano de Mallea, quien lanzara la versión de que Teresa de Asensio era india, era indígena y que era hija de un cacique llamado Angaco. Está documentado ese casamiento de Juan Eugenio de Mallea con Teresa de Asensio, por lo menos en 3 documentos. Está el testamento de Juan Eugenio de Mallea en el archivo de Real Audiencia del Archivo Nacional Histórico de Santiago de Chile. Hay una capitanía que Juan Eugenio de Mallea instaura a favor del convento Santo Domingo de San Juan. Tuve oportunidad de ver el documento. Y hay un tercer documento que se llama Carta de Obligación, que era como un pagaré,
que firman Juan Eugenio de Mallea y su legítima esposa, doña Teresa de Asensio, a favor de una tercera persona. Es decir, ese matrimonio está documentado. Lo que no está documentado es que Teresa de Asensio haya sido indígena. Esto, de esto cada vez hay más evidencia de que no fue así, de que Teresa pertenecía a una familia española radicada en el sur de Chile, en Valdivia o en Concepción. A esto lo afirman dando cierta información, que son Juan Luis Espejo, en un libro que se llama Nobiliario de la Capitanía General de Chile. Un ejemplar de ese libro está en la biblioteca de la Casa Natal de Sarmiento, acá en San Juan. Y el otro historiador se llama Gabriel Guarda, en un libro que se llama Los Encomenderos de Chiloé. Está documentado que Angaco era un nombre alternativo de Aldehachal, históricamente, anteriormente, era un topónimo, un nombre de lugar, no un antropónimo, no un nombre de persona. Y con el tiempo, el topónimo se fue corriendo más al sur, hasta que en el siglo XVIII, en los años 1700, se aplica al actual departamento de Angaco y alguna zona aledaña, es decir, margen norte del río San Juan. Esto es en gran medida un mito que se construyó a partir del libro Recuerdo de Provincia de Sarmiento. Sarmiento escribe ese libro, no recuerdo si en 1835 o 1850, a mediados del siglo XIX, tres siglos después de la fundación de San Juan, casi tres siglos después de la fundación de San Juan, es decir, casi 300 años después de la fundación de San Juan. Hoy por hoy todo nos parece viejo, o sea, nos parece viejo lo de 1800 y también lo de 1500, pero hay que ubicarse en que cuando Sarmiento publica ese libro ya habían transcurrido tres siglos casi de la fundación de San Juan, de este hecho o de la existencia de ese matrimonio. Los especialistas en transmisión o en comunicación oral afirman que una persona o una generación puede dar cuenta de hasta tres generaciones para atrás. Por ejemplo, nosotros sabemos quiénes son nuestros padres, abuelos y bisabuelos, con suerte. Ahora, si a alguno de nosotros nos preguntan, que nos piden que nombremos todos nuestros tatarabuelos, es difícil que lo podamos hacer, ¿verdad? Bueno, y las evidencias de que perteneció a una familia española radicada en el sur de Chile. Incluso Espejo afirma que una de las hijas nació en Mendoza antes de llegar a San Juan. Es decir que en la trayectoria de la Prida, en la trayectoria de Mallea desde Chile hacia San Juan, pudo haber nacido antes esta hija, es decir, pudo haber venido ya con esta esposa desde Chile. La encomienda de Angaco, la encomienda que se le otorga a Juan Eugenio de Mallea, no se le otorga por haberse casado con Teresa de Asensio, se le otorga por los servicios prestados a la Corona de España, en realidad. En ninguno de los fundamentos del otorgamiento de esa merced real está que se le otorga por haberse casado con esta persona. Bien. Redondeando. Sí. Creí que iba a ser mucho más corto. Hay otro vecino fundador, Hernando Ruiz de Arce, que tuvo una hija, Margarita, de Arce y Villavicencio, casada con el Juan Jufré, que viene de Chile y deja descendencia, cuyo testamento está en el Archivo General de la provincia, es uno de los documentos más antiguos, también es antepasado de varias familias sanjuaninas. Un vecino fundador importante fue Juan Martín Gil, que a su vez es suegro de Gaspar de Lemos y hay descendientes actuales. Juan Martín Gil es ancestro del gobernador Anacleto Gil, que acá se nombró, que a su vez Anacleto Gil fue padre de Octavio Gil, un historiador importante que también escribió sobre la fundación de San Juan. Y de Gaspar de Lemos desciende la actual familia, la familia Echegaray, del fundador de Hachal, Juan de Echegaray, ancestro, entre otros, de la familia Vargas Echegaray contemporánea. En San Luis se tejió una historia parecida a la de Mallea con Teresa de Asensio, con otro vecino fundador que fue de San Juan también, Juan Gómez Isleño, con una mujer, Juana Coslay, que está probado que existió, pero no para esta época. Bien, lo que quiero decir, retomando un poco
una frase, creo que de Enrique Pinti, que dice: cuando muchas cosas se pierden, quedan los artistas. Yo quiero decir que en la ciudad de San Juan, que fue sometida a todas las catástrofes que mencionó Eduardo, inundaciones, terremotos, asesinatos de gobernadores, como no se dio en otras provincias, invasiones, golpes de Estado, gobiernos de facto, a pesar de todo, hay algo que queda y es la familia. Nada más, muchas gracias. Bueno, muy bien, Guillermo Collado Madcur. Ha quedado claro entonces que los originarios de esta tierra nunca tuvieron, al principio, no pudieron tener la categoría de vecinos, porque precisamente era una categoría, ¿no es cierto? Sí, no tuvieron las mismas prerrogativas o los mismos derechos. Algunos sí, por ejemplo, ser testigos en juicio, pero no la propiedad de solares en la ciudad, al menos en la partición original. Sí hubo mujeres, en Mendoza se le otorgó un solar a Mariana Gallegos, que fue la primera esposa de Gaspar de Lemos, que después es vecino fundador de San Juan, enviuda de ellos y se casa con Teresa Gil, hija de otro vecino fundador. Mujeres sí, pero en el reparto de tierras de este siglo, de las fundaciones de este siglo, no hubo aborígenes. Los va a haber dos siglos después. Bueno, muy bien, creo que hemos tenido también una radiografía de esa población sanjuanina, de esos vecinos que fueron trascendentes para la vida posterior de San Juan, y a su vez que lo conozco muy bien a Guillermo en este sentido, se ha preocupado mucho por hablar también de los vecinos fundadores y también de buscar, de investigar sobre si hay descendencia de esos vecinos hoy, como lo ha explicado. Yo le voy a pedir a la Secretaria de Cultura que se acerque un minutito nada más para hacer cierre de este programa que ha comenzado la semana pasada con la conferencia del profesor Daniel Arias sobre la fundación de la ciudad de San Juan y que hemos dado continuidad con los tres disertantes de hoy, el licenciado Eduardo Carelli, la magíster Claudia Ciani y el magíster Guillermo Collado Madcur. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado, por habernos brindado la charla, la verdad que es súper interesante, hemos estado siguiéndola también por las redes y mucha gente interesada y felicitándolos. Gracias Eduardo, gracias Claudia, gracias Guillermo realmente y bueno, y Luis, como siempre acompañándonos en todo y asesorándonos en la gestión, así que el agradecimiento de Emilio, del Intendente Baistrocchi, por este ciclo que hoy estamos cerrando justamente de charlas en el mes de los 450 años 458 años de la conmemoración de la Fundación de San Juan y seguramente vamos a estar citándolos y pidiéndoles que nos acompañen más adelante porque todos han dejado algunos puntos muy lindos y curiosidades de sus charlas. Así que seguramente la exposición las vamos a estar ahondando y agradecerles la presencia, la participación y el compromiso para con la gestión y con la historia de San Juan. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y yo voy a hacerte una pregunta. Sé que es muy difícil trabajar hoy con el problema de la pandemia y todas las limitaciones que hay, pero que está en tu proyecto continuar con las actividades que se vienen, con aniversarios en un sistema similar a este, ¿no? Sí, nosotros hablamos mucho de esto y la realidad es que queremos ahondar y queremos dar a conocer, hablábamos al principio con Guillermo, con Eduardo, perdón, el tema de que las redes sociales en este momento son un medio de comunicación, después lo haremos cuando ya se levanten todas estas restricciones en forma presencial y conferencias y también todo lo que sea. A veces hemos estado haciéndolo antes de la pandemia, de juntarnos en la Estación San Martín y poder tener algún sábado de charlas con algunos temas específicos. Para eso es que los estábamos convocando y bueno, ya vienen muchas fechas importantes donde San Juan ha tenido una participación. Creo que Eduardo recién lo rescató diciendo que extrañamos aquel San Juan que en algún momento me llamó mucho la atención, no sabía lo de las camas, no sabía que habíamos cambiado los gustos en ese tipo de cosas. Pero es para aprender de ustedes y mucho, así que sí, vamos a seguir convocándolos y festejando y conmemorando y tratando de ahondar bastante en la historia y buscando dentro de Capital esos lugares que todavía tenemos, por más que ya no existan los edificios y por más que ya no existan, pero son lugares históricos que debemos conmemorar, honrar y también hacer circuitos guiados de historia también.
Gracias. Entonces, no, por gracias YouTube, por Facebook e Instagram, hemos estado en contacto con ustedes. Lo seguiremos haciendo. Muchas gracias por la atención y, bueno, nos volveremos a ver seguramente.